que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis juntos en los Jerusalén celestial, llamada es el Señor.
todas sus maravillas. Yo amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatas su sello. Tú fuiste inmolado y con tu sangre morar, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. Cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en los cielos. El monte tiene Dios sus fuerzas, toma el librito abierto de la mar, del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder, poder verá a Dios en Dios, grande poder. Alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatar.
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb,
el nombre de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que María. Pero
Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura. Muchas gracias, Padre Eterno. Tú nos enseñaste, oh Padre, cómo acercarnos a ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial. Y esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que tú nos has dejado a través de nuestro séptimo ángel, Señor, que iba a venir en escena abriéndolos todos los misterios, Señor, misterios tuyos que tenías oculto para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para pequeñitos que quiera aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 17, pero nuestra realidad, oh Padre amado, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por esa oportunidad y el privilegio, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Continuamos en los párrafos 62. Pero vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. Párrafo 61 dice, ustedes saben, hoy día se habla tanto acerca de la delincuencia juvenil. Yo creo que es delincuencia de los padres. Creo que es eso. Ustedes hablan acerca de la ignorancia de Kentucky. Dejen que una de esas muchachas de allá llegue, habiendo andado allá toda la noche, media borracha, y la manicura en sus labios, y como ustedes los llaman, por toda la cara, y su medio vestido torcido de esa manera, hermano, uno de esas antiguas mamás de Kentucky tomaría una rama de arriba de sus árboles, y ella le quitaría a azotes la ropa de la que le quedaba. Ella es muy diferente de Holly. Ustedes saben, eso es correcto, eso es lo que necesitamos hoy en día. Más madres de esa clase. Eso es correcto, seguro que es. 62. Entonces, nos damos cuenta que ella baja sigilosamente los escalones y se va por el callejón. Mira para todos lados. Ahí, ¿dónde están todos? Ven ustedes, a la niña la habían echado fuera. Nadie tuvo cuidado de ella. Eso es lo que hace muchas jovencitas tomar el mal camino. Es porque parece que nadie tiene cuidado de ellas. La mitad de ellas no serían de la manera que son si hubiera alguien que pudiera, que tuviera cuidado de ellas, en lugar de que la madre y el padre estén allá en alguna parte, divirtiéndose en una cantina y permitiendo que la hija de ellos vaya a donde quiera. Ellos deberían estar en casa orando, con sus Biblias abiertas, implorando, como Job imploraba por sus hijos. Si acaso ellos pecaran, él tendría un sacrificio para ellos. Necesitamos más oración y más hogares consagrados a Dios. Eso es correcto. Párrafo 63. Miren. Probablemente sus padres fueron de la clase que es delincuente, que la abandonaron, que la dejaron que saliera. La pobre muchacha ganaba su sustento viviendo inmoralmente. Ustedes saben lo que quiero decir. Y así que de esa manera ella tenía que ganarse la vida. Sabemos que era horrible, pero sin embargo, quizás ella había sido, vamos a pensar que fue forzada a recurrir a eso. Pero había algo bueno dentro de la mujer. Fue comprobado que sí había. Correcto. Había algo allí adentro que era real. Luego, yo creo que Jesús supo eso cuando el fariseo le pidió venir. Seguro, él iba por esa alma. Entonces nos damos cuenta que ella se va sigilosamente por la otra calle. Ella mira para todos lados. Sus grandes ojos hermosos dieron un vistazo alrededor. Bueno, ¿dónde están todos? Ella camina por las calles. Todo está desierto. 64. Miren, la gente pobre no podía ir a esas fiestas. Pero ustedes saben,
Ellos llegaban a la cerca, ellos olían ese aroma y sus estómagos sencillamente les gruñían. Ellos querían tanto algo para comer, pero no podían entrar. Esos ricos la tenían y la conservaban. Eso era solo para los ricos. Así que ella miró alrededor, se fue caminando. Enseguida olió algo. Su pobre estómago vacío empezó a clamar por algo. Oh, eso es correcto. Yo recuerdo el anuncio que el obispo fariseo allá está llevando a cabo de su gran reunión anual. Bueno, me imagino que no habrá nada que yo haga hoy, sino caminar alrededor. Miren, ella era una desechada de todos, ustedes saben, así que ella, miren, observémosla. Ella se acerca sigilosamente y tenía que tener cuidado de no estar donde estaba la otra gente, que no la vieran, porque recogerían una piedra y la correrían. Así que mucho de ese fariseísmo de estilo propio existe hoy también. Eso es correcto. Ellos necesitaban una reprimenda. Recuerden de dónde vinieron ustedes también. Ven, antes de arrojarle la piedra a alguien más. Ven, 65. Miren, allí la veo a medida que camina hacia la puerta. La pobre mujercita estaba hambrienta. Ella podía oler ese cordero asado y, oh, cómo le hubiera gustado haberlo comido. Y ella se puso detrás de la multitud, andando por ahí. Ella lo podía oler y a lo menos podía disfrutar del aroma a medida que el aire soplaba el olor de los grandes hornos para la barbacoa. Y allí, y ella podía oír al fariseo por arriba de todos ellos. ¡Jo, jo, 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 jo! Obispo, quiero preguntarte algo. Y doctor, venga aquí, usted sabe. Y así que ella los escuchó por unos cuantos minutos y caminó un poco más adelante. Se subió a un lugarcito un poco más alto para así poder ver por encima de sus cabezas. Ella empezó a mirar alrededor del patio y vio a todos los invitados cuán bien parecidos y acicalados se veían. Y cómo la ropa de ellos y el sacerdote, con todos sus mantos, con encajes y todo, parados allí, y cuán maravillosos se veían. 66. Y mira, parados por allí había pobres niñitos hambrientos agarrados de la cerca, llorando por algo de comer. Mira a la madrecita débil parada allí, sosteniendo un bebito y sus labios temblando, y su boca haciéndose agua por algo de comer. Y ellos allí adentro estaban comportándose de la manera que lo estaban haciendo. Y ustedes saben, de repente sus ojos captaron una escena. Hay algo con respecto a él. Yo no sé si los ojos de ustedes alguna vez lo vislumbran a él. Ustedes lo saben, es decir, si ustedes están ordenados a vida. Sí, de lo contrario, ustedes lo pueden mirar a él y nunca prestarle atención. Pero si ustedes han sido ordenados a vida, a la primera mirada ustedes se dan cuenta que él es diferente. 69, 67. Ella miró, dijo, ese hombrecito sentado allí, usted sabe, hay algo acerca de él que es diferente. ¿Qué hay allí acerca de ese hombre? ¿Quién es él? Me preguntó. Bueno, él ni siquiera está lavado. ¿Cómo entró allí? Él tuvo que ser invitado o él no pudiera haber venido. Y allí está él, sentado allí y sin haber sido bienvenido. Sus pies están sucios. Y mire, todos están, sus discípulos no pudieron venir. Ellos no fueron invitados. Ellos se tuvieron que quedar afuera. Ella sigue caminando y puede escucharla. Ella oye una conversación y era uno de los discípulos. Dijo, me pregunto, ¿por qué no han acicalado a nuestro maestro? Allí está él sentado. 68. Y ella empezó a atar cabos. Ese debe ser ese profeta. Él debe ser aquel al que ellos arrastraron a esa mujer de mi clase ante él. Y pidieron apedrearlo a muerte, o mejor dicho, apedrearle a muerte. Y él dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¡Oh, esta es mi oportunidad! ¡Qué diferencia de aquel mensajero pagado! Esta es mi oportunidad. Allí está él, si yo únicamente pudiera llegar a él.
pero estoy cercana de él. Hay muchos corazones hambrientos en los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos cercados con credos. Si tan solo yo pudiera llegar a él. 69. Y ella miró y lo vio. Dijo, él necesita ser atendido. Él necesita que se le haga un servicio y yo debo hacerlo. Así que pensó que le vino una idea, se da la vuelta y se va por la calle, va por el callejón, sube otra vez esos escaloncitos rechinadores, abre el pasador de la puerta y entró, buscó debajo de la cama y sacó su pequeño estuche de sus cositas que ella estimaba. Alcanzó hasta el rincón más metido y su calcetín estaba allí. Lo sacó, contó como unas 30 piezas de denario romano, así que ella dijo, eso es, lo haré. Y ella cierra con llave el estuche. Y ella dijo, oh, no puedo, yo no puedo hacer eso. Él es un profeta, él sabrá exactamente dónde obtuve yo ese dinero y cómo lo obtuve. No puedo hacer eso. Y empieza a ponerlo de nuevo en el estuche. Pero algo le dice, él necesita ser ministrado. Eso es, aleluya. No importa lo que ustedes sean, él necesita ser ministrado. Y ella recogió su calcetín otra vez y tengo que hacerlo. Había algo dentro de ella. Debo llegar hasta él. Párrafo 70. Bajó los escaloncitos rechinadores, sosteniendo el dinero en su ropa, y se fue por la calle a donde estaba uno de esos hombres. Ustedes saben que piensa, no hay provecho en dejar a José en la cisterna. Y él se iba a quedar y mantener su negocio abierto por si algo sucedía. Ustedes saben, si por casualidad alguien pasara por allí, así que ella entra y él se levanta. Ustedes saben como algunos de los comerciantes del día. Bueno, ¿qué quieres? Ustedes saben, viendo quién era ella. ¿Quién? ¿Qué quieres aquí? De todas maneras, quiero el mejor frasco de alabastro que tengas. Quiero el mejor. Oh, eso es, Dios espera que ustedes le den lo mejor, no solo un poco de tiempo extra, sino que Él quiere de ustedes lo mejor, Él debe recibir lo mejor. Y Él pudiera haber dicho, ¿para qué quieres esto? Oh, es para una ocasión especial, yo tengo que llevármelo. Bueno, todos se fueron a párrafo 71 por último. Y ella vacía el dinero sobre el mostrador. Oh, por supuesto, si hay algo de dinero en ello, está bien. Él se levanta. Ahí viene él. Salió. Él lo cuenta. Sí, exactamente la cantidad correcta de denario romano. Y eso es correcto. Extendió su mano y agarró el mejor frasco de alabastro. Y ella se lo acomodó en su seno y salió por la puerta. Y a lo largo del lado de la cerca, ella dijo, no puedo entrar allí, yo no sé qué puedo abrir paso allí, no sé cómo voy a llegar allí, pero él necesita que se le haga un servicio, yo voy a llegar allí de alguna manera. Eso es, yo voy de todas maneras, a mí no me interesa lo que alguien diga, yo tengo que llegar a él, yo debo llegar allí. Amén, aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 72 al 81. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El hombre más vil en Santa María, párrafo 72. Ella sostuvo ese frasco y eso era todo el sustento que ella tenía. Eso era todo lo que ella tenía para en este mundo. Era ese frasquito de denario ese frasco que ella había comprado con su dinero, que había ganado de una manera impura y no estaba bien. Ella no quería abordarlo a él de esa manera, pero eso era todo lo que tenía y esa es de la única manera que ella podía venir.
Esa es de la única manera que ustedes pueden venir. Esa es de la única manera que yo puedo venir. Pero Él espera que nosotros vengamos si Él necesita ser ministrados. Él nos está esperando. 73. Allí está Él sentado. Parece como que Él la está esperando, observando alrededor. Yo no sé cómo ella entró. Yo ni siquiera me puedo imaginar cómo entró, pero ella entró. Esa es la cosa principal. Yo no sé cómo yo entré, pero llegué allí. Amén. Eso es todo lo que me importa. Yo llegué allí. Esa es la cosa principal. Yo no sé cómo él aceptaría algo como yo, pero él, de alguna manera, yo llegué allí. Yo llegué un día. Yo he permanecido siempre allí. Yo nunca lo quiero dejar. Déjenme quedar aquí mismo. 74. Así que ella entró allí. Ella lo tenía en alguna parte dentro de su corazón. Que ella, miren, cuando ella llegó allí, se puso a pensar, ¿qué si él voltea y me regaña? Bueno, ¿qué haré yo? Pero recuerden, cuando ustedes están tratando de hacer un servicio para Jesús, Él nunca los reprenderá por hacerlo. Amén. Ustedes pudieran recibir una reprensión en su iglesia, pero no la recibirán de Jesús. Eso es correcto. Sí, ustedes pudieran ser reprendidos por algún gigante eclesiástico que se pondría de pie y diría, los días de los milagros ya pasaron. Dejen de testificar eso. Y lo demás, en cuanto a esa sanidad divina, esa cosa del Espíritu Santo, paren eso. Ustedes la pudieran recibir de él, pero nunca de Jesús. No. 75. ¿Se fijaron ustedes que ella se deslizó inadvertida por detrás de él? Miren, en aquellos días ellos no comían como comemos hoy nosotros. No se sentaban a la mesa de esta manera. Esos niños tienen la idea correcta. Ellos se acostaban para comer. Ellos tenían un sofá. Seguro que esos niños saben lo que están haciendo. Seguro que saben. Y así que ellos empujaban el sofá allí alrededor de la mesa. Y con ellos se acostaban y tenían sus pies colgando. Y ellos comían así. Y todavía lo hacen así en el oriente. Yo he comido así, ¿ven? Acostado de esa manera. Oh, es bueno. Ustedes lo deberían tratar en alguna ocasión. ¿Por qué algunos no dicen amén? Así que entonces, esa es la manera. Y ella se deslizó inadvertida por detrás de él y pensó, aquí estoy. Y yo ahora he llegado a la presencia de la vida eterna. Si yo únicamente le puedo hacer un servicio a él, si únicamente puedo hacer algo por él, miren, ella como que tenía que mantener su cabeza inclinada, porque ella era una mujer despreciada y ella se hincó. La puedo ver hincada al lado de sus pies. Y ella pensó, ¿lo puedo tocar? Oh, ¿se pueden imaginar cómo se sintió ella? Yo espero conseguir tener esa oportunidad algún día. 76. Como un hermano anciano de color hace años que estaba allá en el sur, él fue salvo y fue por todo alrededor diciendo a todos los hermanos en plantación que él era libre. El patrón lo llamó, le dijo, Moisés, te quiero preguntar algo. Yo oigo que tú estás diciendo entre los esclavos que eres libre. Él dijo, sí, señor. Él dijo, yo soy libre. Dijo, anoche Jesucristo me libró de la pena del pecado y la muerte. Él dijo, ¿dices eso en serio, Moisés? Él dijo, sí, lo digo en serio. Él dijo, entonces yo iré allá y firmaré la proclamación de emancipación
y tú puedes ser libre para predicarle a tus hermanos. Yo también te liberto, si Cristo te libertó. Así que él fue allá y la firmó. 77. El anciano predicó por años y años. Cuando vino la hora para morir, vinieron muchos de sus hermanos blancos a los que les había predicado. Él estaba en coma y ellos pensaron que él había partido. Él permaneció allí quizás un día o más sin hablar. Un día, él abrió sus ojos. Él dijo, ¿todavía estoy aquí? ¿Todavía estoy aquí? Dijo, acérquense, mis hermanos. Dijo, yo pensé que me había ido allá al otro lado y acababa de entrar por la puerta. El gran arcángel me dejó entrar por la puerta y dijo, allí llegaron algunos siervos y dijeron, Moisés, Moisés, el siervo del Señor, aquí está tu manto, aquí está tu corona. Él dijo, yo me volteé hacia ellos y dije, oh, siervos de Dios, no me hablen de un manto y una corona. Dijeron, pero Moisés, es tu recompensa. Él dijo, yo no quiero un manto ni una corona como recompensa. Solo permítanme pararme y mirarlo a él. 78. Eso era suficiente. Yo pienso que de esa manera todos ustedes se sienten. Solo permítanme mirarlo a él. Yo con frecuencia he pensado, si yo, cuando pase al otro lado, si tan solo puedo acercarme gateando y darle palmaditas a esos pies solo un poquitito, observar dónde estaban esas cicatrices de clavos y luego retirarme. Eso me recompensaría si yo viviera 100 años y predicara cada noche y haría todo lo que pudiera, sí, con solo el poder darle palmaditas a sus pies. Y ahí estaba esta mujer a sus pies. ¡Qué lugar donde estar! Y a sus pies, ella recordó todos sus pecados. Hay algo al respecto. Uno recuerda toda cosa mala que ha hecho cuando llega a sus pies. Y cuando ella lo hizo, pensó, yo, la más vil de las viles, y parada aquí al lado del más santo de los santos. Grandes lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y empezaron a caer sobre sus pies. Él volteó y la empezó a observar. 79. Y ella los trató de lavar. Ella no podía. Las lágrimas caían sobre ellos. Ella sencillamente no podía lavar sus pies o quebrar el frasco. Y ella trataba, y las lágrimas, y luego como que se avergonzó que estaba llorando sobre sus pies. Y ella tomó, su cabello le cayó al suelo cuando ella estaba, ustedes saben, ella tenía todos sus rizos arreglados arriba así, ustedes saben, arriba de su cabeza. Y cuando ella, sus lágrimas cayendo sobre sus pies y su cabello cayendo así, ella empezó a enjugar las lágrimas de sus pies con los rizos de su cabello. Algunas de nuestras hermanas se tendrían que parar de cabeza para conseguir el cabello suficiente para hacer eso. Así que entonces ella estaba enjugando sus pies con los cabellos de su cabeza a medida que las lágrimas caían sobre sus pies de esa manera. Y oh, ella alzaba la vista y estaba asustada. Y luego ella, ustedes, de una manera u otra, uno se pone todo emocionado cuando está cerca de él. Yo me emociono todo cuando lo siento alrededor de mí. Algunas veces no sé lo que estoy haciendo cuando estoy, yo me pierdo. Creo que todos nos perdemos. 80, ya medida que... Y a medida que ella estaba tratando de decir algo y no podía, las lágrimas corrían sobre sus pies. Ella no tenía agua con la cual lavar sus pies y el fariseo no le había dado agua a ella. Pero
¡Qué agua tan hermosa él tenía! Las lágrimas de arrepentimiento, lavando los pies sucios de Jesús. ¡Oh, Dios! Lágrimas de arrepentimiento, lavando los pies sucios de Jesús. Ella los lavaba y luego los besaba y los lavaba. Y le quitó la tapa a ese frasquito y derramó el ungüento allí. Y ella alzó la mirada. Miren, si él se hubiera movido, ella se hubiera salido de allí en un instante. Pero él simplemente, si ella le quería hacer un servicio a él, él solo se quedó quieto y le permitió hacerlo. Yo amo a eso. Si ustedes le quieren hacer un servicio a él, solo él se quedará quieto y él les permitirá hacerlo. ¿Amén? ¿Ven? Él nunca la reprendió. Él nunca dijo, oye, tú, pecadora, levántate de allí. No, no. Él solo le permitió seguir haciéndolo. Él les permitirá hacer la misma cosa si ustedes le quieren hacer un servicio a él. 81. Y mientras corrían las lágrimas y tomaba su cabello y enjugaba sus pies, ella ya se había olvidado del fariseo parado allí y todo el resto de ellos. Ella le estaba haciendo un servicio a Jesús. Eso es lo que es. Ustedes olvidan todo acerca de obispos y todas estas otras cosas cuando le están haciendo un servicio a Jesús. Sencillamente continúen haciéndolo. Amén. A mí no me interesa lo que alguien diga. Ustedes están allí mismo en el trabajo. Ustedes están haciendo algo. Y ella estaba besando sus pies y enjugando sus pies y tratando de poner ese ungüento allí. Y las lágrimas y el ungüento estaban derramados sobre sus pies. Y allí, de repente, sucedió que el fariseo miró hacia atrás y vio aquello. Oh, hermanos, él se hinchó como un sapo comiendo perdigones. Él alzó su vista. ¡Qué cosa! Él quería que todos los hermanos vieran eso. Ustedes saben, miren allá. Y él dijo entre sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Si él fuera profeta, sabría la clase de mujer que es ella. Eso prueba, hermanos, que él no es profeta. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el hombre más vil en Santa María. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962. Continuamos con este glorioso compañerismo. Párrafo 82 dice, pero Jesús nunca dijo nada. Él simplemente la observaba. Él solo continuaba observándola. Y ella estaba haciendo el servicio que él debería haber hecho. Así que ella solo continuó lavándolos. Y después de un rato, cuando terminó, ustedes saben, ella entonces estaba asustada, temerosa, después de que enjugó sus pies con sus cabellos y su boca toda grasosa de besar sus pies. Me imagino que ella estaba hecha un desorden. Ustedes saben, de alguna manera u otra, ustedes entran en un desorden cuando se inclinan ante Cristo. Ese es el problema con la gente hoy en día. Ellos están tratando de evitar el nuevo nacimiento. Ustedes saben, cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me importa que si es una pocilga o si es un cuarto de hospital decorado de rosa. Cualquier nacimiento es un desorden. 83. Y el nuevo nacimiento es la misma cosa. Es un desorden. Pero vida sale de ese desorden. La única manera que ustedes pueden recibir vida es por medio de un nacimiento. Es asqueroso, pero produce vida. La gente la trata de evitar. Ellos no se quieren lavar la manicure de sus rostros. Algunas de ellos, o ¿cómo le llaman a esa cosa? No es manicure, rímel. Eso es lo que es, lo que sea. Yo no conozco esas cosas locas. Ustedes lucirán mucho más bonitas que si no lo usaran. Y sí, si ustedes prueban un poquito de Hechos 2, 4, superará a todo lo que Max Factor pudiera producir. Eso se los aseguro.
Si tan solo prueban un poquito de eso, será una belleza eterna, un espíritu apacible, dulce, afable. Eso es lo que esta mujer tenía. Eso es lo que tenía Esther cuando fue ante el rey. Esa es la razón que ella superó a las otras mujeres. Es porque ella vino ataviándose con un espíritu dulce ante él. 84. Miren, aquí estaba esta mujer ante Jesús, lavando sus pies. Y después que ella terminó de hacer el servicio, pensó, ¿qué va a decir él? Ella se detuvo. Sus grandes ojos negros y las marcas de las lágrimas rodando y el desorden por toda su cara debido a que había besado sus pies y ella miró para ver lo que él diría. El fariseo estaba parado allí. Todos estaban callados en ese momento. Nadie estaba diciendo nada. Ustedes saben, todos estaban sin respirar. Yo puedo ver el fariseo todo indignado. Ustedes saben, oh, él estaba encolorizado. Él pensó, para deshonra de mi servicio. Párrafo 85. Ellos todavía piensan la misma cosa cuando ven un desorden como ese. Ustedes saben, no es una deshonra. Es un honor para cualquier iglesia el ver un bebé recién nacido hacer contacto. ¡Oh, qué deshonra! Mi obispado será arruinado. Allí se quedó él inflándose como un sapo. Entonces él se paró allí todo. Jesús estaba observando a la mujer. Así que después de un rato, él miró alrededor. Veamos si él era profeta o no. ¡Oh, hermanos! Veamos lo que él dijo. Dijo, Simón, yo tengo algo que decirte. Él va a decir algo. Nos daremos cuenta si él es profeta o no. Él dijo, tú me invitaste de aquí. Y yo dejé mi itinerario, dejé gente acostada alrededor de las puertas, dejé leprosos clamando, dejé multitudes de gente buscándome en el desierto y por toda la orilla del mar tratando de encontrarme porque tú me invitaste y yo vine. 86. Y cuando entré por la puerta, tú nunca lavaste mis pies, tú me dejaste de entrar aquí para deshonrarme, exponerme delante de la gente. Tú nunca me dijiste, me diste ungüento para ungir mis manos y mi cara ardiendo al caminar en el sol para venir a tu invitación. Tú nunca lo hiciste. Tú nunca me diste un beso de bienvenida. Tú solo me dejaste venir como un vagabundo. Pero esta mujer, ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. ¡Aleluya! Y ella no ha cesado de besar mis pies desde que ha estado aquí. Eso es. Y yo le digo a ella, oh, ¿qué es lo que va a decir él? Tus muchos pecados, todos te son perdonados. Eso es, tus muchos pecados, todos te son perdonados. Párrafo 87. Oh Dios, permite que esa sea mi súplica. Permite que esa sea yo cuando llegue al final del camino. Que yo lo oiga decir de todo servicio que le pueda hacer, de toda misión a la que pueda ir, en donde quiera que pueda predicar, de todo pecador que pueda traer, yo espero oírlo a él decir, tus muchos pecados te son perdonados. Entra en las esferas de vida, en lo que ha sido preparado para ti, estas bendiciones las cuales han sido preparadas desde la fundación del mundo. Estoy seguro que todos nos sentimos de esa manera, ¿no es cierto? ¿No se sienten ustedes así? Inclinamos nuestros rostros por un momento. Mientras estamos pensando en estas cosas aquí, no queremos que nuestro tiempo se nos escape. 88. Tus pecados, que son muchos, esos ojos enrojecidos, esa cara toda sucia, pero todos sus días de mala fama habían pasado. Todo lo malo que ella había hecho había cesado en ese momento. Ella estaba entrando en vida. Me pregunto esta noche, ¿cuántos en este edificio aprecian a Jesucristo lo suficiente que ustedes quisieran hacerle un servicio a Él? El mejor servicio que ustedes le pudieran hacer es como el que ella lo hizo. Vengan aquí alrededor del altar por un momento. Hemos estado teniendo sanidad del cuerpo por unas cuantas noches. Tengamos sanidad del alma. ¿Por qué no vienen aquí al frente esta noche y dicen, yo tomaré mi camino con los pocos despreciados del Señor? Yo me iré de aquí esta noche y viviré una vida que lavará el polvo de sus pies. Viviré una vida tal de sanidad que todos con los que entre en contacto sabrán que yo he estado en
en contacto con Cristo. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. 89. ¿Quisieran ustedes hacerle un servicio a Él? Si quieren, ¿no vendrán aquí al frente y se pararán alrededor del altar por un momento antes que sigamos más adelante en el servicio? Simplemente párense aquí y digan, yo quiero tomar mi lugar allí para hacerle un servicio a Jesús. Yo quiero venir al altar esta noche y confesar todos mis pecados. Yo pienso en una pobre mujercita inválida llorando con su pañuelo sobre sus ojos. Un hermano griego trayéndola aquí. Un muchachito caminando hacia acá. Ven, hijo, no te preocupes. Ven aquí, cariño. Dios te ama. Jesús te ama, cariño. Párate aquí. Señor Jesús. Ten misericordia del muchachito, Señor, sus ojitos tiernos. Te pido que mires hacia adentro de su corazón, Señor, y laves todo pecado. Esta preciosa mujer, canosa, la edad le ha tocado y ella viene ahora con sus lágrimas, Señor. Ella te ama, ella quiere hacerte un servicio. Concédelo, Señor, mientras ella lo hace ahora. Limpia sus lágrimas con tu perdón, Señor, y dale eso que ella busca. Alguien más que venga, Dios le bendiga. Aquí viene otro hombre, Dios le bendiga, Señor. Dios lava todo pecado. Párese aquí, solo un momento. Padre Celestial, este hombre pudiera ser insignificante para el mundo. Pudiera ser solo un trabajador que trabaja arduamente. Solo un hombre ordinario parado aquí. Probablemente si el presidente o alguien viniera a la ciudad, él ni siquiera lo sabría. Pero Jesús ha venido y él lo ha reconocido. Dios perdona todo pecado. Dale esta noche el bendito Espíritu Santo, el agua de vida, mientras Él se para aquí humildemente esperando. Concédelo, Señor. Salvador, Salvador, óyeme humilde. Oren ahora todos, simplemente pregúntenle a Dios, ¿pudiera yo hacerte un servicio? Mientras que a otros tú estás llamando. Él ha venido a su ciudad esta semana para darles un avivamiento. Provoque, Él está aquí entre ustedes. ¿No vendrán, Salvador? 91. Dios le bendiga. Eso requiere valor. Padre Celestial, dale a mi hermano la salvación de su alma. Que todo pecado sea lavado por la sangre preciosa del Señor Jesús. Él ha venido, Señor, creyendo. Él quiere rendir un servicio a Dios. Tú tienes un lugar para Él, Padre. Posiciónalo dentro de tu reino esta noche y dale el Espíritu Santo mientras él espera oír tu respuesta viniendo del cielo. Lo pido en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Solo venga al frente ahora. Este hombre está parado aquí con lágrimas derramándose de sus ojos. Una mano grande, ruda, sosteniendo la mía. Él es serio en eso, profundamente sincero. Él es serio en eso. Él está pasando de muerte a vida en estos momentos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Concluyendo este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María, predicado este glorioso servicio en Santa María, California, Estados Unidos, del día 30 de junio del año 1962. Concluimos, hermana Reina, en los párrafos 92 al 98. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: el hombre más vil en Santa María. Párrafo 92. Aquí está una preciosa mujer. Otra. Viene una mujer latina. Dios le bendiga, hermana. Padre Celestial, bendice a esta, nuestra hermana. Que ella le haga un servicio a Jesús de Nazaret esta noche con su vida. Que lave toda la vergüenza que otros han puesto en ese precioso nombre del Señor Jesús. Concédelo, Señor. Esta mujercita de hombros caídos ha pasado aquí días de arduo trabajo. Quizás esas manos viejas, débiles, han limpiado las lágrimas de las mejillas de nuestros bebitos. Esta noche, Señor, hay una mano que puede limpiar las lágrimas de ella con perdón. Esa es la mano que tocó a la mujer y le dijo, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Bendícela, Señor. Concédele esto a ella en el nombre de Jesús.
93. Dios, aquí hay otra, limpiando las lágrimas de sus ojos. Dale a ella, Señor, vida eterna, por medio del nombre de Jesucristo. Permite que tu Espíritu Santo sea sobre ella. Ella ve su necesidad. Te pido que la bendigas ahora, que ella salga de allí. Padre Celestial, yo pongo mis manos sobre estas mujeres aquí. Ellas quieren hacerle un servicio a Jesús. Concédelo, Señor, que les sea concedido en el nombre del Señor Jesús. Un precioso hermano, Señor Dios, que esta noche, aunque sus pecados sean muchos, que todos les sean perdonados. Concédelo, Señor, a este hermano también. 94, ¿no vendrán? Salgan de sus asientos, ustedes que son tibios ahora, ustedes que están descarriados o algo así. No tome un riesgo de ello, amigo. Miren lo que ha sucedido aquí esta semana. Cosas que no se habían hecho desde los días de Jesús de Nazaret. ¿Qué está indicando eso? Que el tiempo del fin está aquí. Si usted está un poco frío en su espíritu, ¿por qué no pasa al frente y dice, Señor, me quiero consagrar de nuevo? Yo no he hecho las cosas que debería haber hecho. Venga aquí con estas personas que están paradas aquí. Ahí vienen familias de gente pasando al frente. ¿No vendrá al frente usted que está tibio o usted que nunca ha recibido el Espíritu Santo? Ahí viene una pareja joven llorando. Un hombre joven y una mujer joven vienen, ancianos, limpiando las lágrimas de sus ojos con sus pañuelos. Eso es, confiando únicamente en tu mérito. Busco tu rostro, sana mi espíritu, quebrantado y herido. Oh, sálvame por tu gracia, Salvador, Salvador. Oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. 96. ¿No se levantarán? Vengan ustedes que necesitan a Cristo. Miren lo que Él ha hecho esta semana. Recuerden, Él está aquí ahorita. Eso es, así dice el Señor. Ustedes saben lo que enseñé esta mañana en el desayuno. El Espíritu Santo, el ángel de Dios, está aquí ahora mismo y me continúa advirtiendo, continúa llamando. Alguien está allá que debería venir. Vengan, recuerden que yo no seré responsable en aquel día del juicio. Vengan ahora, porque Él, el Señor Dios, que esta semana ha discernido los pensamientos de los corazones de la gente, sigue diciéndome, continúa tu llamamiento, que sigan viniendo. Hay alguien allá que debería venir. Salvador, venga, haga un servicio para él. ¿No lo hará usted? Oh, oye mi humilde clamor. Mientras que a otros tú estás llamando, no pases de mí. 97. Miren, vengan amigos. No tenemos globos como premios, ni un paso, dos pasos. Únicamente tenemos un solo paso. Ese es el levantarse como hombres y mujeres y venir a Cristo. Vengan creyendo en Él. Busco tu rostro. Sana mi espíritu quebrantado y herido. Sálvame por tu gracia. Vengan ahora, vengan. Miren a los que están parados aquí. Esto es maravilloso. Vengan mientras que el agua está agitada. Humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, oh, no pases de mí. Levanten su mano y díganlo de corazón. Salvador, Salvador, levántense ahora. Vengan al altar, pónganse de pie. Vengan alrededor del altar aquí. Oremos. Clamor. Mientras que a otros tú estás llamando, solo háganle un servicio a Cristo. Salgan de sus pasillos y vengan aquí y digan, aquí está mi servicio, Señor. Yo vengo a hacer una confesión pública. Aquí estoy. Yo he estado errado, Señor. Yo he hecho mal. Ayúdame ahora. Yo he venido a confesar mi pecado. ¿Cómo? Oh, qué momentos tan benditos han sido. Salvador, Salvador,
oye mi humilde clamor. Mientras, eso es correcto, jovencita, usted era uno de ellos. Otros, tú estás llamando, oh, no pases de mí, Salvador, Salvador. Háganle un servicio ahora, pasen al frente, dejen que las lágrimas de arrepentimiento vengan ahora. Mientras que a otros tú estás llamando, oh, no pases de mí. ¿Qué de todo cristiano? Hagamos una consagración a Dios. Todo cristiano nacido de nuevo, póngase de pie ahora y hagamos una consagración a Dios. Acérquense, si pueden. Vengan aquí alrededor. Hagamos una consagración a Dios. Cada uno de nosotros. Todos queremos hacer más por Cristo. Todos. Yo mismo me entrego, Señor, todo lo que soy. Me entrego a tu servicio. Yo mismo me entrego, Señor. Todo cristiano, conságrense. ¿Qué hizo que ustedes, pecadores, vinieran aquí al frente? Dios los trajo a ustedes aquí al frente. Dios está aquí para quitarles sus pecados. ¡Aleluya! Llamando, oh, no pases de mí. Salvador, Salvador, oh, oye. Eso quebrará los carambanos. Eso dará inicio a un avivamiento. Eso hará que los fuegos comiencen a arder. Mientras que a otro tú estás llamando, no pases de mí. Ahora, todos nosotros, démosle a él una alabanza. Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos, oremos. Simplemente oremos hasta que Dios derrame el Espíritu Santo sobre esta audiencia. En el nombre de Jesús. Gloria, servicio, háganse cargo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con con la lectura de este glorioso mensaje titulado El hombre más vil en Santa María. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 30 de junio del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Tomad toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Iniciamos de nuevo mensaje, párrafo 1 dice: Gracias, hermano Border. Inclinemos nuestros corazones un momento ahora para orar. Padre Celestial, durante todos estos años, esa alabanza la he oído llamarme a la plataforma alrededor del mundo en toda clase de idiomas. Te doy gracias, Señor, que todo es posible. Nos podemos imaginar ver a los discípulos al pie de la montaña completamente derrotados después de que tú le habías dado poder para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Y allí estaban ellos totalmente y completamente derrotados de un caso epiléptico. Pero descendiendo por el lado del monte vino el maestro de fe, el padre. Corriendo hacia él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él tiene un demonio y muchas veces cae en el fuego y se va secando. Y dijo, lo traje a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Párrafo 2. Lo podemos ver a medida que el viento da un suplido pequeño y su cabello vuela. Él dijo, yo puedo si crees. Porque a los que creen todas las cosas les son posibles. Padre, es verdad todavía hoy en día que todas las cosas son posibles cuando todas las dudas pueden ser puestas a un lado y la fe puede tomar su lugar. Y que nosotros de alguna manera hoy, por medio del poder del Dios Todopoderoso, seamos capaces de hacer eso. Poner a un lado toda sombra de duda y dejar que todas las cosas que son sean posibles para nosotros. Te damos gracias por las grandes reuniones, por los ministros, por sus iglesias, por la gente, por su cooperación, por el auditorio. Todo lo que se ha hecho, Señor, te damos gracias por él. Todos nuestros esfuerzos, rogamos, Padre, que cada uno de
que los ha hecho sean bendecidos y multiplicados, y que regrese a ti como el pan sobre el agua, perdonando todos nuestros pecados y sanando nuestras enfermedades y ayudándonos a vivir de tal manera en este mundo presente que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Aquí hay muchos pañuelos puestos en la plataforma sobre este púlpito. Te pido, Padre, que tú bendigas cada uno de ellos. Ellos representan gente enferma, afligida. Y te pido que el Espíritu Santo que está presente ahora bendiga estos pañuelos para su propósito deseado. Tú vigilaste sobre cada uno, Señor. Tú les pusiste en su corazón ponerlos aquí. Tú sabías de lo que ellos tenían necesidad y te doy gracias que esa gente tuviera tanta confianza. Sí, Señor. Ahora yo estoy ofreciendo mi oración sobre el altar con la de ellos y orando que en el nombre de Jesucristo tú sanes a cada uno de ellos, Señor, desde el más joven hasta el de más edad, desde el más enfermo al menos enfermo. Concédelo, Señor, que sea hecho por medio del poder de Cristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 4. Yo tengo, se me acortan las palabras cuando se trata de decir cuánto aprecio este momento de compañerismo aquí en Santa María. Estoy muy agradecido con este grupo de ministros que ha patrocinado este programa. Y yo los aprecio, sabiendo que en sus diferentes organizaciones y demás, ellos han, para tenerme aquí, ellos se arriesgaron mucho e hicieron lo posible por hacer cosas así, porque yo he sido acusado de ser un combatiente de la organización, y eso no es verdad. Está muy lejos de la verdad. Yo no tengo nada en contra de ninguna organización, en lo absoluto, pero en el sistema de organización yo no creo en eso. Yo creo en los hombres que están en esas organizaciones. Cinco, por ejemplo, si yo los viera a ustedes navegando en un río veloz en una barca pequeña y yo supiera que esa barca se iba a hundir allí después de un rato, que no iba a soportar esas corrientes rápidas, yo sería una persona injusta, sería un enemigo de ustedes al permitirlas flotar por esas corrientes rápidas y no advertirlos de que se salgan de esa barca. Ven, no es que yo tenga algo contra ustedes, es la barca en la que ustedes están, esa es la cosa. Ven ustedes, yo los amo, yo los estoy tratando de ayudar y estos hombres saben eso y ellos han arriesgado mucho, como nosotros decimos, y han hecho lo imposible por tenerme aquí. Y yo, manteniendo el mensaje tan sencillo como pude, pequeñas dramas y lo demás, y por tratar de ser una bendición para todos ustedes, para poseéis. Y estoy seguro que al partir de aquí, estoy llevando conmigo una bendición por haber estado en ustedes. Ha sido una gran comisión para mi corazón al ver. Conmoción, perdón, para mi corazón el ver que todavía hay gente en la tierra, aun después que el avivamiento se ha convertido, que todavía están tratando de esforzarse para seguir adelante en el reino de Dios. Yo aprecio a hombres de ese calibre y yo y a ustedes. Me supongo que todas las deudas se cubrieron todo. Todos los gastos se cubrieron. Ustedes tuvieron que patrocinar eso, ustedes tuvieron que pagar por ello. Quisiera que yo mismo lo pudiera haber pagado, pero yo no puedo hacer eso, no lo puedo solventar. Yo no tengo dinero como para pagar eso. Yo, la razón que puedo venir a reuniones pequeñas, como lo he explicado, miren, hay algunos de nuestros hermanos, como por ejemplo el hermano Robert, y muchos de esos hombres que tienen grandes negocios y tienen radio y televisión y lo demás, y tienen que hacer ciertos miles de dólares cada día para patrocinar eso. Ven, ellos los tienen que hacer. Párrafo 7. Bueno, el Señor siempre sabe lo que Él está haciendo. Él sabía de que no ponerme en nada así. Eso me volvería loco. Ven, yo no lo podía hacer. Yo sencillamente no tengo la mente para hacerlo. Pero él sí me dio gente que me ama. Y yo trato de tomar lo poquito que tengo y poner mi parte en el reino. Miren, el hermano Robert y el hermano Alien y todos esos otros hermanos que tienen las grandes reuniones, todos estamos trabajando para un solo reino. Ven ustedes, ven.
Todos nosotros estamos trabajando para un solo lugar y cada hombre está tratando con sus dones que Dios le ha dado de meter almas a ese reino. Para Bocho, bueno, con mi partecita estoy tratando de poner mi parte con la de ellos para empujarlos hacia el Padre. Y yo no tengo que tener nada sino solo cubrir el gasto, la reunión, la gente. Yo la llevaría a cabo en iglesias. La solía llevar a cabo allí hasta que eso puso tan patético. En países fríos y calientes y la gente parada alrededor de las iglesias, los niñitos enfermos para que se orara por ellos y esposas y se desalentaban. Así que entonces los dejamos que rentaran auditorios y dejamos que la gente pagara por ellos. Cuando recogían lo suficiente para que los gastos se pagaran, eso era todo, eso lo concluía. Párrafo 9. Yo estoy muy agradecido por los hombres de gran calibre que tienen grandes reuniones y lo demás. Yo estoy muy agradecido por esos hombres. Hace tiempo me paré al lado del hermano Robert, uno de los más exitosos en ese aspecto y en el campo hoy en día. Me imagino es el hermano Oral Robert, un hermano fino cristiano. Y yo acababa de haber estado allá con el hermano Tommy Osborne. Y ambos de esos hermanos entraron en el ministerio al venir a una de nuestras reuniones cuando primero empezamos. Y luego y Tommy Osborne, todos conocen a ese precioso hermano. Él es uno de los hombres más finos. Él es precioso. Y yo había estado en su lugar y había visto su gran negocio para el Señor y había visto sus libros y sus secretarias y las grandes máquinas de oficina. Párrafo 10, por último. Y luego fui al lugar de Oral. Visité ese gran edificio de millones de dólares. Cómo ellos importaron y el cielo del techo todo tejido con alambres de aluminio. Y oh, me sentí sucio al caminar por los pisos del lugar y las grandes oficinas y ver 500 o 600 máquinas de oficina funcionando. Y el correo ni siquiera es tocado por manos humanas. Bien, solo llega allí y pasa por las máquinas. Sale abierto, pasa por medio de correas transportadoras y por medio de estas sale y sigue así. No es tocado por manos humanas. Y pensé, vaya, vaya, qué sistema. Amén, hermanos y hermanas. Qué glorioso tiempo que nos ha dado Dios para vivir. Estamos lecturando y recordando un nuevo mensaje titulado Tomad toda la armadura de Dios, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, tomad toda la armadura de Dios. Párrafo 11. Luego ellos pusieron. Había algunos de mis amigos afuera enfrente esperando. Luego el grupo grande se reunió allí y yo no podía salir por la parte de enfrente. Me tuvieron que sacar por la parte de atrás y yo salí. Dos policías entraron y me sacaron. Fui al estacionamiento de al lado y estaba parado allí mirando. No había ventanas en el edificio, sino solo una clase de iluminación indirecta. Y cuán perfecto. Uno los ve a ellos tomar un descanso para tomar café allí. Y cientos y cientos y cientos de personas. Y yo pienso, qué tributo a una fe de un solo hombre, un solo muchachito de Oklahoma, que Dios le concedería tal cosa. Pensé, Dios, te doy gracias por eso. Entonces, yo miré allí a un hermanito, Tommy Osborne. Pensé en él, de cómo él estaba allá en Salem, aquella noche, o en Portland, Oregón, cuando aquel maníaco subió a la plataforma y me retó. Quizás hay gente aquí que estuvo allá cuando eso sucedió. Me iba a matar allí en la plataforma y yo estaba hablando acerca de la fe. Él dijo, esta noche te voy a quebrar cada hueso en tu cuerpo, serpiente en la grama. Y me escupió. Y yo sabía que era mejor no decir nada.
y solo esperé. Y el Espíritu Santo dijo, porque tú has retado al Espíritu de Dios, esta noche caerá sobre mis pies. Él dijo, yo te mostraré sobre los pies de quién caeré. Y puso su puño hacia atrás para golpearme. Y yo dije, Satanás, sal de él en el nombre de Jesús. Y él cayó a lo largo sobre mis pies, al grado que no me podía mover. 13. Y Tommy, y ellos vieron eso. Él se fue a casa y se encerró en un cuarto. Esperó allí 3 o 4 días. Entonces fue a mi casa en Indiana, le dio la vuelta al automóvil, un hombrecito nervioso. Él dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que Dios me ha dado un don de sanidad? Yo dije, Tommy, acontecerá que eso de hablar acerca de dones de sanidad será tan rebajado a una basura y fango, a tal grado que será terrible. Habrá tal multitud mezclada que se irá con eso. Habrá toda clase de sensaciones e ismos, y todo lo demás se levantará, hasta que acontecerá que todos tendrán que tener alguna clase de ministerio de sanidad, o ellos ni siquiera sentirán que están en el campo. Y eso es únicamente para degradar al hombre que está absolutamente tratando de sostener su posición. Recuerden que ustedes son tan importantes en el reino de Dios como cualquier otro. Y así que, y yo le dije, Dios te llamó a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Él dijo, sí. Yo dije, tú pareces un joven prometedor. Dije, entonces la sanidad divina va junto con la predicación del evangelio. Y eso es correcto. Así que simplemente ora por los enfermos. Y eso es lo que él ha hecho. Como Dios bendijo a ese muchacho. Listo, inteligente. 14. Me paré allí y miré alrededor. Me sentí como así de grande, parado allí ante ese enorme edificio, mirando alrededor. Pensé, vaya. Tuve un sentir un poco raro que me recorrió y pensé en Tommy allá y en Oral aquí. Y yo estaba en el campo antes que ellos. Y vaya, no me gustaría que ellos vinieran a mi oficina. Una sola pequeña máquina de escribir puesta al final de un remolque habitable y tratando de conseguir a alguien para que me ayude a contestar las cartas y lo demás. Yo pensé, vaya, que de seguro me sentiría avergonzado de esa manera. Pensé, bueno, Dios, me imagino que tú no me pudiste confiar con tanto así, con eso. Yo quizás hubiera hecho algo que no fuera correcto. Así que quizás tú no me pudiste confiar. Quizás eso es lo que fue. Y miren, sin menospreciar a los hermanos, o no, espero que no suene sacrílego, sino tan claro como ustedes oyen mi voz. Una voz me habló y dijo, yo soy tu porción. Yo dije, gracias, Señor, estoy contento de tener esa porción. Yo soy tu porción, amén. 15. Así que yo pensé que eso sonó. Me hizo sentir bien. Me supongo que él hizo eso para alentarme, porque me sentí como que yo no había hecho nada cuando estaba allí y los miré. Lo que Dios había hecho por esos hermanos. Luego pensé que quizás al final de mi camino, cuando por fin termine mi último sermón y ore mi última oración, que quizás él me dará una pequeña porción de él mismo, allá en alguna parte. Y yo espero estar allá en ese día con todos ustedes. 16. Fue asombroso. Un muchachito, un niño pequeñito, no parecía mayor de 12 años de edad, no lo veo aquí, que traía una pequeña banda de ujiera en su brazo. Se acercó ahorita y tocó la ventana. Yo estaba sentado allí leyendo una escritura. Yo había estado estudiando en una escritura sobre la cual predicar esta tarde.
Y yo estaba revisando para estar seguro que tenía la escritura en el lugar correcto. Y tenía unas cuantas escritas aquí y yo las estaba revisando. Y este muchachito vino, dijo, hermano Branham, ¿le puedo tomar una fotografía? Y yo dije, sí, señor, claro que sí. Dije, si tu cámara lo soporta. Así que salí afuera, él me tomó la fotografía. Yo dije, vale más que la revises, quizás se descompuso. Y él simplemente se rió, un muchachito lindo. Y él dijo, no creo que se descompuso. Y yo dije, bueno, espero que no. Luego volteó y me miró. Yo dije, ¿vives aquí? Él dijo, sí. Yo dije, tú ciertamente tienes aquí el clima más maravilloso de todas las partes en que he estado. Y él dijo, gracias. Dijo, bueno, hermano Branja, no lo quiero detener. Yo sé que usted está estudiando. Y si yo no lo vuelvo a ver aquí otra vez, lo veré al otro lado. Un muchachito. Era un pequeño ujier. Yo pensé, eso es correcto, sí. Al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. Eso es correcto. Veamos de dónde podemos provenir y hagamos huellas para que si hay un mañana, aquellos que vengan después seguirán las huellas. Estemos seguros que ellas guíen directo al Calvario, porque ese es el lugar. Gracias a todos ustedes otra vez. Y miren, quizás no esté él. Yo no sé quién se encarga de esta armería, si es él el oficial del día, o si es él quien sea, o si es un comité, o lo que sea. Yo les quiero dar las gracias por este precioso momento que nos han dado y por este edificio del ejército aquí. Y yo no sé mucho acerca del ejército. Yo siempre quise ser un soldado. Ustedes oyeron la historia de mi vida, de cuando solía mirar revistas y ver soldados. Y yo quería tanto tener un uniforme. Y yo pienso que es un honor tener, usar el uniforme de este Estados Unidos al que nosotros representamos. Es un gran honor. En la Primera Guerra Mundial yo estaba muy pequeño. Yo tenía únicamente como unos 4 años de edad. Y en la última guerra mundial yo estaba muy feo o algo así. No me aceptaron, así que ellos no me recibieron. Me fui a registrar con un ministro y él dijo, ¿es usted casado? Y yo dije, sí, señor, lo soy. Y él dijo, nosotros ponemos a los ministros en la clase de 4H. Y dijo, cuando los necesitamos, los llamamos. Yo dije, estaré esperando, señor. Ciertamente me gustaría ir allá y animar a los soldados a hacer todo lo que pueda. Nunca me llamaron, así que me imagino que no me necesitaron. 18. Así que yo recuerdo que quería tanto usar un uniforme, que yo, un niño, tenía un traje de niño explorador y le dije, cuando lo desgastes, ¿me lo darás? Y él dijo que me lo daría. Y finalmente pasaron 2 o 3 años y yo seguía preguntándole por ese traje y él trató de encontrarlo y no encontró nada sino una sola pernera. Y tomé esa y la usé, esa sola pernera. Yo me paraba en el pizarrón en la escuela para escribir y me ponía esa pernera en la pierna derecha para que me pudiera parar de esa manera. Ustedes saben, y escribir de lado. Todos pensaban que yo la tenía en los dos. Ustedes saben, yo solo tenía esa sola. Así que era un uniforme. Pero yo siempre fui algo pequeño, 19. Ustedes saben, después de todo, yo sí recibí un uniforme. Ustedes quizás no lo vean en el exterior, pero está en el interior, como
Voy a hablar sobre eso en unos minutos, amén. Y eso que pueda vivir, y espero que pueda vivir de tal manera que se muestre en lo de afuera. Es mi oración. Leamos ahora en Escritura el capítulo 6 de Efesios, empezando en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El ejército de los Estados Unidos no me recibió, me supongo, porque había hombres más aptos, pero estoy contento que me enlisté en el ejército del Señor, y Él me dio un uniforme. Amén. Párrafo 20. Pablo está hablando aquí, está hablando acerca de preparar a un soldado para la batalla. El evangelio tiene muchos ángulos. Ustedes lo pueden asemejar a una cosa u otra. Y Pablo habla de ello como un corredor en Hebreos, el capítulo 12. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Él está hablando allí de las Olimpiadas, o quizás del circo romano. Y así que aquí, él está hablando de hombres armados yendo a la batalla, y cómo él se tiene que preparar. Yo estaba pensando esta tarde, diciendo que vamos a terminar aquí en esta armería hoy, que tomaría eso como un texto. Tomad toda la armadura de Dios, estar equipados, estar listos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra Satanás, el enemigo de Dios, principados y huestes de maldad, y espíritus malignos, huestes de maldad en las regiones celestes. Y estamos prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Y ciertamente estamos en una batalla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con este glorioso mensaje. Tomad toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 1 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Toma toda la armadura de Dios, del año 620701, párrafo 21. Y ninguna nación se atrevería a enviar un hombre al frente de batalla sin estar entrenado. No únicamente se pudiera matar él mismo, sino matar a otros. Él no sabe cómo sostenerse, así que él debe ser Él debe estar preparado para ello, y las naciones son sabias en eso. Ellas preparan a sus hombres. Miren, el sistema de espionaje de todo el mundo, ustedes saben, es de la tal manera que, aunque somos amigos con otras naciones, como por ejemplo Inglaterra y nuestros aliados, sin embargo tenemos espía en Inglaterra, e Inglaterra tiene espías aquí. Y nosotros tenemos espía por todo el mundo, y el mundo tiene espía aquí.
No importa si somos amigables o no somos amigables. Ese es el sistema que ellos usan. Parece que en ese asunto nacional uno no puede confiar en nada. 22. ¿Y saben por qué? Es porque todo el mundo está controlado por Satanás. Todo reino en el mundo está gobernado por Satanás. Nos duele pensar así, pero eso es en la escritura. Ustedes saben, el enemigo llevó a nuestro Señor a un monte muy alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y dijo, todos ellos son míos, yo soy el que los gobierna, yo hago con ellos lo que quiero y te los daré. Observen la sabiduría del Señor Jesús. Quedándose con la palabra de Dios, él sabía que sería heredero de ellos en el reino que está por venir, en el milenio. Así que él dijo, vete, Satanás. 23. Ahora, como ustedes ya ven, Satanás puede hacer con ellos lo que él quiere hacer. Miren, si estas naciones estuvieran controladas por Dios, no tendríamos guerras, no habría más conflictos, sería de Dios. Pero Satanás es el gobernador de todo reino. Él gobierna el mundo, pero algún día ustedes lo ven en la gente. Toda persona quiere que una sola nación controle el mundo. Quiere una sola bandera y quiere ser la nación más poderosa en todo el mundo y tomar todo bajo su propio control y hacer que todo el resto de las naciones hablen su idioma. ¿Qué es? Eso únicamente demuestra que sí hay tal lugar. 24. Como dijo David, cuando un abismo llama a otro, mire, antes que pueda haber un abismo para llamar en el interior, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. En otras palabras, yo con frecuencia he hecho esta clase de declaración al decirlo esto, citando estas escrituras, antes que pudiera haber una flor que creciera en la tierra, tenía que primero haber una tierra, antes que hubiera una flor que creciera en la tierra. Y salgamos allí a la playa y pensemos en el pez. Mire, antes que hubiera una aleta en el lomo de un pez, tenía que haber agua en lo cual nadara usando esa aleta, antes que la aleta apareciera allí. ¿Ven? 25. Miren, todos estamos buscando un lugar donde no hay muerte, donde no hay enfermedad. Mirémonos, como muchachita y muchachita era. Nuestro principal objetivo era de ganar algunas canicas, o jugar con trompos o jugar con las muñecas. Luego tuvimos que ir a la escuela. Luego cuando nosotros, la siguiente cosa fue, ¿cuál mujer escogeríamos o cuál hombre para nuestro compañero de la vida? Entonces vino la familia, ellos ahí. Hay que educar a la familia, hay que pagar la casa. Y para cuando eso se acaba, nosotros también estamos acabados. Nuestro cabello se ha tornado gris y se ha caído y nuestro rostro está puesto hacia la puesta del sol. ¿Ven? 26. Pero estamos anhelando, es algo dentro de nosotros que está diciendo que hay un lugar, algún lugar. ¿Qué es? Eso demuestra que ese lugar está en alguna parte. Y aquí están ustedes sentados en esta tarde. Yo miré, pasé al lado de una dama. El Espíritu Santo dijo, voltea. Ella estaba sentada allí en una silla de rueda con su mano levantada. ¿Qué está haciendo ella aquí? Aquí está una hermosa mujer joven sentada aquí, inválida. Quizás hay un hombre sentado aquí con artritis. Quizás haya uno con problemas de corazón. Miren. Esta gente en una silla de ruedas quizás viva una vida ordinaria. ¿Ven? Ustedes con frecuencia se preguntan algunas veces acerca de la gente inválida. Cualquiera que puede ver que está inválida, no es un milagro al decir que está inválida. Es este que se ve bien y saludable. Y luego decir dónde está su problema. Ese es el milagro. 27. Pero algunas veces cuando una persona está inválida, ellos piensan que eso es el fin. Oh, no, no, solo observen, yo sé lo que es, pero yo estoy observando para ver lo que él me dice que haga. ¿Ven? Yo únicamente puedo hablar a medida que él habla.
Pero ven ustedes, ellos están sedientos, hambrientos por algún lugar. Hay algo que les dice que hay un poder en algún lugar, que los puede librar. Bueno, tan cierto como eso está en su corazón pensando eso, tiene que haber una fuente de sanidad en algún lugar. ¿Ven? 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 Antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación, ¿ven? Y mientras haya dentro de ustedes esa sed por algún lugar al cual tocar, hay una ciertamente una fuente abierta en algún lugar que ustedes sí pueden tocar, porque tiene que haber algo ha creado eso en ustedes, y si no hubiera una Biblia para decirnos eso, todavía tendría que ser una realidad, porque hay algo en ustedes que ha sido creado por un creador, y antes que pueda haber un deseo, tiene que haber algo para satisfacer ese deseo. ¿Han tenido ustedes alguna vez algo por lo cual estábamos hambrientos y no podían obtener el sabor de ello? Después de un tiempo ustedes lo obtuvieron. Allí estaba, ¿ven? 28. Miren, nosotros estamos anhelando por algún lugar donde no hay muerte, ni dolor, ni angustia, ni vejez. Esa tierra está en algún lugar y nunca seremos capaces de lograrlo por medio de las armas y peleando y lo demás con las armas naturales carnales. Pero sí hay una tierra a la que podemos ir y es una batalla para llegar allá. Cuando Dios le dio Palestina a Israel, él estaba en Egipto, pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de ellos. Y él le dijo a Josué, en Josué 1, dijo, todo lo que la planta de vuestros pies pisare, yo os he entregado. Así que huellas significan posesión, ¿ven? Solo continúen caminando, esforzándose, siguiendo adelante. Y cada vez que dan un paso dentro del reino de Dios, eso les pertenece. Simplemente sigan. Y todas las cosas son posibles que son dadas. Y todas las cosas que son dadas son posibles, pero es una batalla. 29. Y en nuestro logro aquí en la nación de tratar de mirar alrededor para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, los espías de las otras naciones están aquí espiándonos. Nosotros tenemos espías allá espiando para nosotros. Ellos están vigilando para ver qué clase de armas nuevas saldrá. Y luego ellos se llevan eso a su propio país y encuentran algo para contrarrestar esa arma que lo superará, que será un poco mejor. Mira, la primera guerra que yo recuerdo es la Primera Guerra Mundial. Yo era un muchachito y recuerdo a mi padre viniendo por el camino conduciendo una carreta con dos caballos, él. Y él traía un saco de frijoles en la carreta. Y nosotros íbamos el sábado y comprábamos un saco de frijoles y un saco de harina y un saco de harina de maíz y unas cuantas cosas como esas para que nos durara toda la semana. Y yo dije, párrafo 30, yo lo oí decir, la guerra fue declarada, madre. ¿Oyes todos esos silbatos? Mi papá tenía como unos 23, 24 años de edad en ese entonces. Él dijo, yo quizás tengo que ir. Y pensé, ¿qué? ¿Que mi papá vaya a la guerra? Yo tomaré este saco de frijoles y golpearé a alguien con él, si me ven. Y yo era solo un niño muy pequeño y recuerdo su rifle, el antiguo rifle Springfield, como él decía que atravesaría un poste de teléfono. Ese rifle está absolutamente en desuso. Las viejas máquinas de vapor en los rieles que usaban para llevar las municiones y llevar a los soldados al frente de batalla. Esa máquina antigua de vapor fue una gran cosa antigua, pero está en desuso. Ellos ya no la tienen. Tienen algo mucho mejor que lo que tenían en aquel tiempo. Entonces, en la siguiente guerra, ellos, el rifle Garand, tomó el lugar de Springfield y ahora tienen misiles atómicos. El rifle Garand ya no existe. Ellos siempre están renovando y obteniendo algo mejor para combatir el enemigo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tomad toda la armadura de Dios. Predicado este glorioso mensaje en Santa María, California, Estados Unidos, del día 1 de julio del año 1962. Continuamos, párrafo 31, dice,
y nosotros somos un ejército. La iglesia cristiana es un ejército de Dios. Somos soldados, soldados de la cruz. Y es el negocio de toda nación asegurar que sus soldados tengan lo mejor que hay. Nada, la otra noche estuve predicando sobre los logros en otra reunión en alguna parte y hablé acerca de nuestros soldados americanos cuando Washington estaba en el Valle Forge, como la mitad de ellos tenían zapatos. Ellos estaban descalzos, pero ellos tenían un general que oró toda la noche. Él cruzó el río de la Guardia al día siguiente. Esa es la razón que tenemos a América. Eran hombres, hombres valerosos que tenían algo por lo cual pelear. Nunca los deberíamos menospreciar. 32. Miren, en aquellos días ellos tenían mosquetes, cuchillos. Eso era lo mejor que tenían. Cualquier nación, ellos tenían lo mejor que les podíamos dar. Y miren la diferencia en nuestro ejército hoy de lo que era en aquel entonces. Pero ustedes saben, cuando Dios, siendo infinito, infinito, Él no puede cambiar. Allí es donde descansa mi fe, es en la palabra de Dios, porque ella es Dios y Él mismo. Párrafo 33. Ven, una palabra es un pensamiento expresado. Y cuando Dios piensa algo en su mente, y luego cuando Él lo expresa, es eterno. Porque ningún hombre es mejor que su palabra. Y Dios es eterno, y su palabra es eterna con Él, porque es parte de Él. Y ustedes son parte de su propia palabra, y Dios es parte de su propia palabra. Miren, yo puedo decir algo, o la nación puede decir algo, y en un año o dos de ellos lo necesitan seguir mejorando. Pero Dios es perfecto y su primera decisión es, Él ya no lo puede cambiar, porque es perfecta, porque Dios no haría nada menos que fuera perfecta. Párrafo 34. Así que cuando Dios, la primera batalla que fue peleada, no fue peleada en la tierra, fue peleada en el cielo, Miguel y sus ángeles contra Lucifer. Y ellos fueron echados fuera del cielo. Y entonces ese gran ejército del diablo y todos sus diablillos cayeron sobre la tierra. Y Dios sabía que iba a haber una batalla. Yo creo que Él sabía desde el mismísimo principio todo lo que alguna vez sería. Si Dios es infinito, Él sabía de toda pulga que estaría en la tierra, todo mosquito, cuántas veces pestañearía y cuánto sebo todos ellos tenían juntos producirían en Él es el infinito. Párrafo 35. Así que el Dios infinito va a escoger para su ejército la mejor arma que pudiera ser dada. Y Él la escogió, y era su palabra. Dios le dio a su ejército el mejor equipo que podía alguna vez usar y que alguna vez usaría y nunca tendría que cambiar. Y Él nunca lo ha cambiado desde entonces. Ustedes no lo mejorarán. Permanece la misma todo el tiempo. Es la palabra de Dios con la que Él fortificó a su pueblo. No importa cuántas cosas Satanás alguna vez obtenga, cuántas cosas cualquier otro ejército alguna vez obtenga, o alguno, o algo así, eso nunca puede tomar el lugar de la primera escogencia de Dios, su palabra. Él les dio su palabra, su promesa, y dijo, quédense con ella, es lo mejor que se pudiera conocer. 36. Miren, el enemigo sabía que mientras la raza humana se quebrara con esa palabra, quedara con esa palabra, él nunca sería capaz de tocarlos. Miren, me estoy empezando a sentir religioso ahorita. Mientras que la raza humana se quedará con la palabra, se quedará con la palabra, Dios fortificó a su familia en la tierra, su ejército en el fuerte de su palabra. Esa es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ellos están fortificados. El Señor es la palabra. Ellos están allí adentro, fortificados y seguros por los siglos de los siglos, mientras que la raza humana se quede en la palabra.
Mientras la iglesia se quede en la palabra, está fortificada. No hay nada que la va a molestar. Párrafo 37. Miren, el enemigo, para tratar de conseguir que un espía entre allí, para tratar de entrar allí de alguna manera, él tenía que obtener alguna clase de táctica para poder entrar allí poco a poco. De esa manera los espías entran poco a poco a esta nación. Es alguna clase de táctica para atravesar los cónsules y lo demás. Ellos tienen que tener una manera para entrar aquí poco a poco. El comunismo tenía que hacer la misma cosa. Párrafo 38. Mientras estamos pensando acerca del comunismo, permítanme darles un consejito. Esto va a sonar extraño para un predicador. Pero nunca teman ustedes nada acerca del comunismo. No es nada. Yo quiero que cualquier ministro o cualquier lector de la Escritura me muestre en la Biblia dónde el comunismo gobernará al mundo. El romanismo es el que va a gobernar al mundo, de acuerdo a la Biblia. Ustedes observen eso. No piensen acerca del comunismo. Simplemente es un títere en las manos de Dios para cumplir su voluntad. Es exactamente lo que él dijo. Él usa eso, pero no se preocupen por el comunismo. Es romanismo, dice la Biblia. Párrafo 39. Hay tres cortinas. Cuando los deje a ustedes esta tarde, les dejo esto. Recuerden que hay tres cortinas. Una de ellas es llamada la cortina de hierro. Otra de ellas es la cortina de bambú, China y los demás, los orientales. Y luego hay una cortina púrpura. No teman a la cortina de bambú ni a la cortina de hierro, sino tengan cuidado con la púrpura. Vale más que tengan cuidado. El anticristo será tan semejante que engañará a los escogidos. ¿Qué son los escogidos? Cuando esa luz brilla sobre ese HIJO, el SOL brilla sobre una semilla que está gobernada por vida botánica, vendrá a vida. Y cuando el HIJO de Dios brilla sobre esa semilla predestinada, vendrá a vida así de rápido, tan pronto como a mí no me interesa en qué condición de vida esté. Pudiera ser una prostituta, pudiera ser un borracho o un apostador. Brillará en ese momento, tan pronto como la toque. Engañará a los escogidos si fuere posible. Párrafo 40, por último. Miren, fíjense, Satanás trató de entrar allí para espiar, para ver cómo él podía echar mano de esa raza humana. Y él tomó una de las tácticas más famosas que mostró que él tenía que ser un poder sobrenatural para poder pensar de ello. Y él usó esto por primera vez y tuvo éxito. Y él lo ha hecho desde entonces y todavía tiene éxito hasta un cierto punto. Él usó el razonamiento contra la fe. Satanás vino a Eva y empezó a razonar en contra de la palabra de Dios, la gran armadura con la que Dios habría fortificado a su pueblo. Él empezó a usar el razonamiento. Miren, es únicamente razonable que Dios no las destruirá. Seguramente ustedes no morirán. Pero recuerden, amigos, que esa es la táctica de Satanás para empezar. Y él todavía usa la misma cosa y todavía tiene éxito con ella, el razonamiento. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tomad toda la armadura de Dios, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 1 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Mensaje Tomad toda la armadura de Dios. Párrafo 41. Ellos tratan de razonar. ¿Para qué necesitaríamos el Espíritu Santo hoy en día? ¿Para qué necesitaríamos sanidad divina? ¿Para qué necesitaríamos esto? ¿Y cómo es que necesitaríamos otro Pentecostés? Todos estamos civilizados. Ellos también lo estaban. Pero, ¿ven ustedes? Lo que se requirió para empezar y lo que Dios les dio a ellos para empezar. Así es como siempre permanece. Y las tácticas de razonamiento es lo que Satanás usó. Y eso es lo que él siempre usa, el razonamiento. Nosotros conocemos a nuestro enemigo, porque cualquier enemigo, miren hermanos, no he entrado en doctrina. ¿Ven ustedes?
estando aquí, pero tengo que decir esto. Cualquier enemigo que razona en contra de, o cualquier persona, cualquier iglesia, cualquier organización, cualquier individuo que razone en contra de una sola puntuación de la palabra de Dios, es su enemigo. Se requiere la palabra para derrotar al enemigo. Amén. 42. Cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí en la tierra, él nunca usó su poder. Sin embargo, él era Dios manifestado en la carne. Él nunca usó su poder cuando Satanás vino contra él. Él dijo, escrito está. ¿Qué hizo? Él tenía que hacer eso, porque Eva cedió en eso. Y lo que Eva perdió, Cristo lo recuperó. Donde Eva lo descuidó, Cristo lo fortificó otra vez. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, escrito está. ¿Qué es? Él se quedó con la artillería original, pero Eva la descuidó. Ella empezó a escuchar al razonamiento. Y hay gente hoy en día que casi los puede derrotar en el razonamiento y probarles que la cosa está incorrecta. Satanás tuvo mucho éxito con Eva. ¿Qué es lo que hace el razonamiento? Lo hace atractivo. Bueno, mira, si yo quiero ser religioso, 43, por favor, no me malentiendan ahora. Un hombre llega al lugar donde él quiere ser, quiere religión. Él quiere ser salvo. Él no se quiere ir al infierno. Ningún ser humano se quiere ir a ese lugar. No fue hecho para el ser humano. Fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para seres humanos. Miren, pero el ser humano se envía él mismo allí. Dios pone toda luz roja que él puede en el camino. Y la gente sigue peleando más allá de ello. Ustedes tienen, antes que ustedes puedan venir, llegar a ser un incrédulo, ustedes primero tienen que pasar por alto la fe en la palabra de Dios antes que ustedes puedan llegar a ser un incrédulo. Ustedes se tienen que pasar la luz roja de Dios. 44, fíjense. Esta gente, como Satanás lo hizo tan atractivo, y el pecado sí es atractivo. Yo sé que no tengo bastante tiempo para este texto, pero me gustaría tomar mi tiempo por unos momentos. Detengámonos en eso solo un momento. Nos pudiéramos quedar aquí hasta mañana, en la mañana, en el mismo tema, pero simplemente observemos. El pecado en los últimos días, Pedro nos dice que andará como león rugiente. Se está poniendo peor. Miren, les quiero preguntar algo. Yo no estoy condenando. Solo estoy haciendo una declaración. Algunos de ustedes, ancianos, o mejor dicho, tomemos a cualquiera de nosotros y regresemos a una fotografía de alguna mujer de hace 50 o 60 años que era una reina de la belleza en su día. Pear Grewitt, Scott Jackson, se suponía ser la mujer más hermosa de América. Si ustedes vieran su fotografía colgada en una pared, ustedes pensarían que era una antigüedad. ¿Qué es? Es que las mujeres han llegado a ser más hermosas. Satanás las está vistiendo de esa manera, arreglándolas de esa manera. ¿Ven? Eso llega a ser de esa manera porque llega a ser más atractivo. Es mejor que pase eso por alto, porque prometí que no iba a entrar otra vez en esas cosas, ¿ven? Pero así es como es. Ese fue su primer instrumento.
Él lo está trayendo de nuevo en los últimos días. Hermanas, no se enreden en esas cosas. Aléjense de eso. ¿Se fijaron ustedes que en cada sexo que hay, el macho siempre es el más bonito? ¿Cuál es el más bonito, por así decirlo, en la familia de las aves? Miren al pequeño. Alguien dijo, Faisán. Ese es un buen ejemplo. Miremos al gran gallo Faisán. ¡Cuán hermoso es! Miremos a la gallinita salpicada. Miremos al venado. El venado hembra, una cosita sencilla. Y el macho, una gran belleza de su especie. Miren al toro y a la vaca. Miren al alce, al macho y a la hembra. Miren a todo lo que ustedes quieran mirar y siempre encontrarán que el macho es el más bonito, aparte de la raza humana. Y el macho es feo y la hembra es bonita. Eso es correcto. Si ustedes ven a un hombre que es una cosita bonita, solo recuerden, hay una célula mal puesta en algún lugar. Miren, eso nos debería hacer sentir bien a todos nosotros, feos. Pero así es. Cuando ustedes ven a un hombre parecerse y actuando como una mujer, hay un poquito de perversión allí en alguna parte. Y ustedes ven a una mujer parecerse y tratando de actuar como un hombre, está pervertido allí otra vez. Ambos eran machos en el principio y Dios los separó. Él puso el espíritu masculino en el hombre y tomó el espíritu femenino y lo puso en la mujer. Y cuando ustedes ven a un hombre tratando de ser femenino o a una mujer tratando de ser masculina, hay algo errado en alguna parte. 47, fíjense. Para que ellos fueran uno en ambos, alma y cuerpo, él tomó una costilla de su costado e hizo una mujer. ¿Ven? La mujer no está en la creación original. Ella es un producto secundario del hombre. ¿Ven? Hoy en América, ella es el patrón, diosa y todo lo demás. Ella va contoneándose por la calle y envía más almas al infierno que todas las licorerías clandestinas que ustedes pudieran poner entre aquí y Los Ángeles. Eso es correcto. Pero sin embargo, una buena mujer es la mejor cosa que Dios le pudiera dar a un hombre, porque es parte de él. Pero cuando se trata de este Hollywood aquí y tales abismos del infierno como eso, han corrompido a la nación y a la vida de la nación y han quebrado el espinazo por medio de la inmoralidad de la feminidad y maternidad, por medio de tribunales de divorcio y todo lo demás. Yo me saldré de mi texto. Regresaré otra vez en otra oportunidad. 48. Es atractivo. Miren, él otra vez lo hace. Él lo hace educacional, intelectual. ¿No nos dijo el Espíritu Santo en 2 de Timoteo, el capítulo 3, que en los postreros días llegaría a ser un grupo intelectual en la iglesia, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno? Ustedes dicen, esos son comunistas. Oh, no, esos son los así llamados cristianos, ¿ven? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. Y el poder es la palabra manifestada. Dijo, el evangelio no llegó a vosotros en palabra únicamente, sino en poder y demostraciones del Espíritu. Yo estoy hablando ahora del ejército de Dios, fortificado. Amén. 49. Lo hace atractivo, rico, brillante. Oh, todo está brillando con Hollywood.
el hoyo pantanoso de la tierra. Y solía ser que nosotros íbamos a París para conseguir los estilos de los modelos para nuestras mujeres. Y ahora París viene aquí para tomarlos de nosotros. Yo prediqué aquí hace tiempo sobre la invasión de los Estados Unidos y el derrocamiento del gobierno americano. Ustedes lo deberían oír. Yo tuve en una ocasión sentada en la plataforma a una jovencita a la moda, una que anda contoneándose o como sea que ustedes la llaman, y dije, esto es lo que ella es, y eso es correcto. Es la nación más baja de todas las naciones. Casi hay más divorcios en América que los que hay en todo el resto del mundo. Está corrupta, sucia, inmunda. Y la última civilización, y nosotros estamos en la costa del oeste, donde el este y el oeste se encontrarán. Eso es correcto. Está aquí en nuestras propias iglesias, aquí entre nuestra propia gente. 50. Pero Satanás lo hace atractivo. Claro que sí, es atractivo. El pecado es atractivo, pero el enemigo sigue encontrando una carnada mejor. Él la desvestirá un poquito más y hará esto y hará eso. Y no se preocupen, él nunca la desnudará completamente. Ella entonces estaría horrible. ¿Ven? Él sabe exactamente qué hacer. Pero Satanás sigue metiendo el pecado. Y ese fue el pecado original. Así es como él está saliendo. Con la misma cosa con la que el reino entró. Así empezó la batalla. Miren, observen. Pero Dios no tiene que hacer algo más para el suyo. No tiene que hacerlo más atractivo. La única cosa que él tiene que hacer es simplemente levantar una bandera de su propia palabra contra el enemigo. Amén. Cuando él, la Biblia dice, cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Amén. ¿Qué hace él? Él hace más segura la palabra que él ya ha dicho. Uy, toma su misma palabra y la hace más segura. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura. Continuamos. Tomad toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Tomad toda la armadura de Dios. Párrafo 51. No tengo mi billetera, pero ¿se han fijado ustedes alguna vez en el reverso de un dólar americano? En un lado tiene el sello americano, un águila con las flechas en sus garras, el sello americano, pero en las otras esquinas que está frente de ustedes, creo que en la esquina del lado derecho tiene una pirámide y tiene escrito allí debajo el gran sello. ¿Por qué nuestra nación pensaría en hacer una pirámide egipcia como el gran sello, aún por encima de nuestro sello del águila americano? ¿Se fijaron ustedes? Justo por arriba de la pirámide está la piedra de corona, puesta por encima un ojo brillando. 52. Miren, yo he estado en Egipto y dentro de esas pirámides, como pudiera yo tomar toda la tarde, miren, yo no creo en doctrinas de pirámides, únicamente estoy haciendo una parábola. Pero si se fijan, esa pirámide nunca recibió la piedra. Él no edificó esa pirámide en sus días. Ellos no lo pueden entender. Miren, ellos tienen toda clase de religión de ella, como las tienen el zodiaco. Pero todo en Dios escribió tres Biblias. La primera fue en los cielos, la segunda fue en la pirámide, la tercera es en la tierra. Y cada una de ellas está de acuerdo una con la otra. 53. Fíjense, ¿con qué empieza el zodiaco? Con la Virgen. ¿Con qué termina? Con el león. El león.
en la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y estamos ahora en los peces cruzados, lo cual es la edad de cáncer. Perfecto. Observen la torre aquí, la pirámide. Al comenzar es muy amplia. Lo que sigue llega a ser más en la minoría. Luego se vuelve a reducir y luego viene la piedra de corona. ¿Qué fue eso? Luterano en la reformación, justificación. Luego el enemigo empezó a venir como río. Él levantó bandera, santificación, un poquito más poderoso en el espíritu. Luego cuando el enemigo empezó a cubrir eso y ellos se empezaron a organizar y unirse a esto y a eso y a lo otro, entonces el espíritu de Dios se movió entrando en los pentecostales con el bautismo del Espíritu Santo. Ellos organizaron y salieron con algo más. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo él ahora? No hay otra edad a cual venir, sino que él está tomando esa iglesia pentecostal y está sacando los egipcios de esta. Y la está alisando para que cuando esta piedra de corona venga sobre ella, tendrá que ser como el resto de ella. 54. Bueno, están esas piedras allí arriba que pesan cientos de toneladas, puestas allí arriba, están tan unidas sin cemento que uno puede tener, que uno puede meter una hoja de rasurar entre ellas. Y cuando la piedra de corona venga, cuando Cristo venga en su templo, tendrá que encajar perfectamente con el resto de ella. Y el ministerio de la iglesia pentecostal tendrá que llegar a ser tan perfecto a tal grado que encajará perfectamente con el mismo ministerio que él tuvo aquí, lo cual tomará toda la cosa en el rapto, siendo la iglesia, correcto. Miren, cuando el enemigo viene como río, él levanta bandera contra él. Ahora, fíjense bien, él en el Edén, él les dio su palabra como su armadura, solo la palabra hablada. Luego el enemigo vino como río y él tomó la palabra y la hizo carne para que habitara entre nosotros. Y un poco más fuerte, desde estar allá arriba hablando, aquí él está caminando en la tierra. Gloria, me van a llamar Santo Rodador, de todas maneras, así que vale más que se acostumbren a ellos ahorita. 55. Oh, primero fue la palabra hablada allá a lo lejos. Ahora aquí está ella. Uno lo podía tocar. Está hecha carne. Y luego cuando el enemigo todavía vino como río, él derramó las palabras dentro de la persona, siendo en la forma del Espíritu Santo. Allí están otra vez su 1, 2, 3, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo demás, en perfección. Miren, fíjense en la palabra hablada, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros, la palabra sobre nosotros, la palabra con nosotros, la palabra dentro de nosotros, aleluya, vosotros, dioses sois, el ejército de Dios marchando hacia adelante, la palabra hablada de Dios sobre nosotros en una columna de fuego, la manifestación de Dios de su palabra en carne, ahora el Espíritu de Dios, la palabra hablada dentro de nosotros, amén. Oh, 56. Miren, como fue en los días de Noé, había gigantes en la tierra. Ustedes saben, así que Satanás también tiene sus gigantes intelectuales en la tierra. Eso es correcto. Oh, hermanos, D-D-D-D-T-H-W-L. Oh, hermanos, vaya, vaya. Gigantes intelectuales. Oh, ellos saben todas las palabras, toda la gramática. Ellos lo saben todo. Gigantes intelectuales, pero de una manera u otra, ellos llegan a ser espía. Y ese es el sistema de espía. Perdóneme ahora, hermano intelectual, pero es un sistema de espía que entra sigilosamente entre ustedes para llevarse a las ovejas y decir, bueno, esos son santos rodadores. Eso no es así. Si está de acuerdo con la palabra, entonces eso sí es así. Miren, sabemos que tenemos imitaciones por donde quiera. Eso es correcto. Es una batalla. Ustedes tienen que conocer a su enemigo y tienen que conocer a su armadura. Su armadura es la palabra. El enemigo de ustedes es algo que razonará contra ella. Mira, déjame decirte, querida, tú no tienes que hacer esto. Nuestra iglesia es la iglesia más grande. Nosotros tenemos más gigantes intelectuales.
Y ustedes escúchenlo a él unos cuantos minutos, y a él los tendrá tan alejados de la verdad, a tal grado que no sabrán dónde están. Eso es correcto. O es tan engañoso con su cuello volteado al revés, y ustedes saben, y andando por allí y dicen, bueno, nosotros hemos estado en el camino hace mucho, mucho tiempo. Párrafo 57. Ustedes saben, no hace mucho vi que el Papa de Roma invitó a todas las iglesias a que regresaran al principio. Yo dije, alabado sea Dios, a mí me gustaría hacer eso. Todos ustedes regresen a Roma, donde la iglesia comenzó. Me gustaría que algún historiador, algún lector de la Biblia o algún erudito que me pruebe que la iglesia empezó en Roma. La iglesia empezó en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Allí es donde la iglesia empezó. Roma no tenía nada que ver con ella. Roma fue la ruina de ella cuando se organizó. Pero déjenme decirles, la organización empezó en Roma. Eso es verdad. Pero la iglesia en su nacimiento, en su armadura, empezó en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Y si el honorable Papa quiere regresar a ese tiempo, yo uniré mis manos con él y diré, bendito sea Dios, yo haré todo lo que pueda por ustedes. Yo estoy tratando de regresar a ese día. 58. El mensaje del último día, el mensajero de la luz del atardecer, de acuerdo a Malaquías 4, hará volver los corazones de los hijos a los padres. El mensaje pentecostal original lo han vuelto tan escrupuloso aquí y lo demás. Tomen la palabra de Dios. Los espías están en la tierra, oh hermanos, a ellos les gusta discutir con ustedes. Uno vino a mí aquí no hace mucho tiempo y decía, únicamente los 120 subieron, únicamente los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la sanidad divina. Nosotros hablamos donde la palabra habla y callamos donde ella calla. Y siguió de esa manera. Yo simplemente le permití hablar necedades por un ratito así, como la lechuza del irlandés, puro ruido y plumaje, y nada de lechuza después de todo. Así que él terminó así. 59. Yo dije, espere usted, debería dar una oportunidad de explicar eso. Dijo usted que únicamente los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Sí. Disculpen. Sí, yo dije, entonces Pablo no lo tenía. Dijo, ¿usted que el don de sanidad fue únicamente dado a los 12? Entonces, ¿qué de Esteban cuando fue allá y predicó a los samaritanos y puso manos sobre ellos y echó fuera demonios en un gran avivamiento? ¿Qué de Pablo yendo allá y poniendo sus manos, mejor dicho, Pedro yendo allá, poniendo sus manos sobre ellos y todos recibieron el Espíritu Santo, que de Hechos 10:49, cuando los gentiles lo recibieron, porque los de la circuncisión se maravillaron que sobre los gentiles también se había derramado el don del Espíritu Santo, porque ellos lo oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos al principio? Amén. Gloria, esa es la verdad. Oh, estoy tan contento de tener las velas izadas en los vientos del viento recio que sopla. ¿Ustedes no? Los navega por toda la Biblia, escritura tras escritura. Párrafo 60. Pero para apresurarme, estos gigantes intelectuales no se pueden comparar con la gente humilde de Dios. Miren, la gente de Dios siempre ha sido sin educación y humilde. Solo díganme de una sola vez que haya sido de alguna otra manera. Observen los hijos de Caín y de Set. Abel fue matado, lo cual fue un tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Set tomó su lugar. Miren, los hijos de Caín llegaron a ser intelectuales religiosos,
porque el padre de ellos era intelectual, Caín, religioso, y Caín edificó un altar. Abel edificó un altar. Caín presentó una ofrenda. Abel presentó una ofrenda. Caín adoró, Abel adoró. Y si Dios únicamente respeta a una iglesia, su orden, su adoración, su ofrenda y lo demás, si eso es todo lo que Dios respeta, entonces él fue injusto al condenar a Caín, porque él era tan religioso como Abel lo era, pero él no vino de la manera correcta. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: tomad toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Párrafo 61 dice: ¿qué de Moab? Allí estaba Israel, allí estaba Moab, quien adoraba al mismo Dios que nosotros adoramos. ¿Qué era? Era hijo de la hija de Lot. Y allí estaban ellos. Ellos fueron y trajeron al obispo Balaam, y él edificó 7 altares, igual que ellos tenían allá en Israel. Miren, Israel era una que no era denominacional, no tenía nación a dónde ir, sino que iba a una nación. Amén. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo por venir. Observen, Balaam ofreció 7 sacrificios limpios, bueyes, igual que los que ellos ofrecían allá en Israel. Y Balaam ofreció 7 carneros, hablando de la venida de Cristo. También los ofreció Israel. 62. Entonces, si el fundamentalismo es todo lo que Dios requiere, ambos lugares estaban justificados. Pero, ¿qué era eso? ¿Qué era eso que Balaam falló en ver? Él falló en ver esa columna de fuego. Él falló en ver esa roca herida, esa serpiente de bronce yendo delante de Israel como sacrificio. Él falló de oír la aclamación en el del rey entre ellos. Él los juzgó por sus obras. Dios no juzga a nadie por sus obras. Los juzga por su fe. Fíjense. También quiero aclarar eso acerca de la mujercita de anoche. No fueron sus obras de lavar los pies de él. Él la justificó a ella en ese momento delante de Simón, diciendo lo que ella había hecho. Él la justificó por sus obras, lo que ella estaba haciendo. Pero cuando él la justificó en su propia vista, él dijo: tu fe te ha salvado, porque ningún hombre es justificado por obras. Por su fe en él, siendo hijo de Dios, no por lo que ella estaba haciendo, sino por su fe en él. Y la fe de ustedes siempre demuestra sus obras. Eso es correcto. Párrafo 63. Esos gigantes intelectuales que existían en aquellos días eran muy... Ellos, miren lo que los hijos de Caín llegaron a ser. Científicos, doctores, artífices de metal, grandes hombres en la tierra. ¿Pero qué eran los hijos de Seir? Granjeros, pastores de ovejas. Ven, ellos no se podían comparar con ellos en lo absoluto. Y Dios nos asemeja a ovejas. Si alguien alguna vez crió ovejas. Una oveja tiene una cosa. Cuando está perdida, está totalmente perdida. No puede ir a ninguna parte sin el pastor. Y de esa manera Dios nos hizo. Nosotros nos reclamamos intelectualidad. Solo tenemos un pastor, eso es todo. Y él nos lleva de pasto a pasto. 64. Así que hoy en día estos grandes espías intelectuales no se pueden comparar con los pobres hijos humildes de Dios. Miren, Judas dijo en el libro de Judas, allí en lo último de Judas, él dijo que ellos han entrado encubiertamente entre nosotros. Han entrado encubiertamente. Eso es lo que los está haciendo entrar en esas grandes locuras que están. Han entrado encubiertamente entre nosotros. Hombres que desde antes que han sido destinados para esta condenación, que han entrado encubiertamente entre nosotros, apartándonos de la palabra, causándonos que perdamos fe en la palabra. Errantes, manchas, barcos sin velas. El viento recio pudiera soplar y ellos simplemente tienen un mástil viejo muerto de organización parado allí haciendo los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina.
Pero si ustedes tienen una verdadera vela espiritualizada, sí, el Espíritu la recoge y ella navega entrando en tierras que aquellos no saben nada al respecto. Eso es correcto, sí, causando que ustedes pierdan fe en la palabra por medio de sus experiencias pulidas de seminario. Párrafo 65. Ellos atacaron a Noé de la misma manera. Ellos han atacado a los hijos de Dios cada vez de la misma manera. Nimrod edificó para sí mismo una torre para escapar de las plagas de Dios, pero no duró. Nabucodonosor edificó para sí mismo una ciudad, pero cayó. Noé edificando el arca. ¿Se pudieran imaginar a los científicos en aquellos días que podían edificar una pirámide que nosotros no podemos edificar hoy en día? ¿Podían embalsamar un cuerpo con líquido del que nosotros no sabemos nada al respecto? Ellos sabían muchas cosas que nosotros todavía no hemos aprendido. ¿Se pudieran imaginar ustedes a esos científicos decir: "Tú, viejo charlatán, muéstranos. Nosotros podemos disparar a la luna con nuestro radar y cosas así. No hay una sola gota de agua entre aquí y allá. ¿Cómo es que va a venir?" Pero Noé dijo a Dios: "Si él prometió agua, él puede poner agua ya." Seguro, es mucho para para estos hijos hoy en día. Estos pobres niñitos, los intelectuales. Párrafo 66. Oh, miren el día de cuando Josafat fue allá y se salió de sus terrenos y él se encontró con Acab y Acab, siempre con un interés escondido. Él dijo: "¿No nos pertenece a nosotros Ramot de Galaad?" Él dijo: "Seguro que sí, Josué nos los dio cuando repartió la tierra." Dijo: "Muy bien, pero ustedes saben, Josafat era un hombre bueno." Pero estaba fuera de su lugar. Eso es lo que pasa con muchos hombres. Hoy en día, en algunos de estos morgues espirituales, carámbanos colgando. El termómetro, hablando espiritualmente, está a 90 bajo cero. Uno entra allí y dice: "Amén, o alabado sea Dios", y todos estiran sus cuellos como algunos gansos, mirando alrededor para ver lo que está sucediendo. Muertos, dos veces muertos, descarriados, ellos se olvidan de. Párrafo 67. Yo estaba predicando una noche y una mujer empezó a gritar a voz en cuello y dar alaridos. Y un hermano bautista me dijo al día siguiente, dijo: "Yo estaba disfrutando un mensaje hasta que esa mujer empezó a gritar a voz en cuello." Dijo: "¿Sabes qué? Eso causó que me corrieran escalofríos por toda mi espalda." Yo dije: "Hermano, usted está viviendo en el mundo más silencioso que jamás vivió. Si usted va al infierno, habrá lloro y lamento y crujir de dientes. Si usted va al cielo, habrá gritos a voz en cuello y alaridos todo el tiempo." Bueno, yo dije: "Vaya, si eso hizo lo que corrieran escalofríos por la espalda, yo dije, ¿qué le hará a usted como cuando llegue al cielo? Bueno, usted se congelará cuando llegue allá." Yo dije: "Usted estará muy fuera de lugar, pues aún los ángeles con sus alas cubriéndose sus rostros y manos están sobre sus pies y sobre sus rostros, están cantando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santo." Dios es objeto de adoración. Dios es adorado, adorado. Si en algo yo honro a la gente pentecostal es por rendirse y adorar a Dios. 68. Sí, gigantes intelectuales. Allí estaba Josafat acostumbrado a adorar a Dios. Allí estaba Acab. Y Josafat, por supuesto, siendo un hombre de Dios, pensó que la primera cosa por hacer era consultar a Dios. Esa es la mejor cosa. Él dijo: "Nosotros deberíamos consultar a Dios." Oh, Acab dijo: "Seguro que sí, su señoría." Señor, como diciendo: "Sí, señor, su señoría. Bueno, seguro. Yo tengo aquí un seminario lleno de ellos. Yo tengo 400 de lo mejor que hay." Dijo: "Llámalos." Ahí llegó el doctor PhD DLL. Todos ellos llegaron allí y Micaías y todos ellos llegaron allí, mejor dicho. No, Micaías. Todos los profetas llegaron allí y ellos dijeron: "Profeticen y díganos. Subiremos a Ramot de Galaad, donde Josué, Dios nos dio esa tierra." Y ellos fueron y consultaron a Dios. Y ellos oraron y oraron. Regresaron y dijeron: "Sí, sube, el Señor está contigo."
69. Sedequías fue y se hizo unos grandes cuernos y corrió entre toda la multitud diciendo: con estos grandes cuernos de hierro los acornearás de Ramot de Galaad, acornearás a los filisteos fuera de la región, o mejor dicho, a los sirios. Tú los vas a acornear fuera de la región por medio de estos cuernos. Oh, miren, razonemos. Yo dije: ¿cómo sabes que eso es así? Mira esto, Dios nos dio esa tierra, el alimento que está creciendo en esa tierra pertenece a Israel. Dios nos la dio por medio de Josué. Amén. Todos ellos dijeron: eso es correcto, Señor, su señoría, y nuestro enemigo se está engordando de nuestra tierra. Eso no es correcto, amén. Eso suena bien. Párrafo 70. ¿No suena eso bien intelectualmente? Pero ustedes saben, siempre hay algo así que no siempre cuadra bien con un hombre de Dios. Josafat miró alrededor. Él dijo: ¿es esto todo lo que tú tienes? Bueno, él dijo: nosotros tenemos 400 aquí unánimes. Bueno, toda la escuela está aquí, todos los seminarios están unidos, todos están aquí. Sencillamente eso no sonó bien por alguna razón. Eso fue esa simiente predestinada. Ven ustedes. Él dijo: ¿no tienes uno más? Él dijo: sí, yo tengo uno más, pero le aborrezco. Le aborrezco. Dijo: él es Micaías. Él dijo: el hijo de Imla. Dijo: pero le aborrezco porque él siempre está profetizando mal contra mí. ¡Oh, hermano! Dios bendiga a ese hombre. Él dijo: aquí está cada uno de nuestras organizaciones, cada uno de ellas unánime, igual que la ONU, ONU. Allí ahorita. 71. Ustedes saben, la Biblia dice que él ataría a la cizaña primero. Ellas de seguro se están atando, todas al Concilio Mundial de Iglesias. Cada una de ellas está entrando allí. Es a donde todas se están dirigiendo. Eso entonces le da a la iglesia una oportunidad de crecer. Muy bien, reciban una pequeña persecución donde ustedes no estén alimentados. Muy bien, y todo, y tienen que ser forzados a unirse. Dios tiene una manera de hacer las cosas, ustedes saben. Así que cuando menos piensa todo eso, él dijo: envía por él, oigámoslo, veamos lo que él dice. Él dijo: yo estoy advirtiendo antes que él venga. Ese hombre no hace nada más sino hablar contra mí todo el tiempo. Oh, no hable al rey así. Así que ellos enviaron la mesa directiva de diáconos para traerlo, para tener esta reunión. Entonces cuando llegaron, fueron para traerlo. Ellos dijeron: mira, Micaías, ¿sabes qué? Tú has sido echado fuera de la asociación. Tú entiendes. Tú ya no estás en la asociación. Nosotros te tuvimos que excomulgar. Y te digo ahorita, tú sabes, y tú eres un israelita, igual que el resto de nosotros lo somos. Tú sabes que Ramón de Galaad nos pertenece. Mira, yo te aconsejaré qué hacer si tú quieres hallar gracia y regresar a tu posición correcta otra vez con los hermanos. Te aconsejaré qué hacer. Tú ve allá y di la misma cosa que ellos dicen. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Nos quedamos ahí por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos desde el párrafo 73 de este glorioso mensaje titulado Tomad toda la armadura de Dios, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 1 de julio del año 1962. Agradecemos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este maravilloso tiempo, Señor, que tú nos has brindado. Tu palabra llegando a ser unánimes con estos cuerpos mortales, Señor. Tú dijiste que en este último tiempo iba a haber una novia predestinada, una novia palabra. Y eso es que te pedimos mucha ayuda para lograr eso, Padre. Solo es cuestión de nosotros, Padre amado. Tú le has dado todo. Porque estos cuerpos mortales viven solo para vivir este mortal de esta tierra. Hay el espíritu también, que si no tenemos el espíritu tuyo, si no el espíritu humano, de nada sirve. Oh, Padre amado, pero esa fe, esa alma, ese corazón, donde tu profeta dijo que hay un espacio vacío, ese es el alma. Entonces ahí solo debe existir la fe.
Pero si hay la duda, oh Padre amado, entonces seremos tan religiosos a más no poder, pero si hay la fe, creeremos lo que tu palabra dice, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos nuevamente el día de mañana con la finalidad de continuar con este glorioso compañerismo. Te lo pedimos que nos ayudes a los siervos, a los cantantes, que más adelante habrá un servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El desembolso.